Sin duda alguna, la lotería ha llevado a cabo todo un proceso de modernización que se ha iniciado, se ha acelerado durante toda esta administración. Este año podemos celebrar el arranque de operaciones de la lotería, perdón, de las apuestas deportivas y los juegos de casino en línea a través de dale.sb, pero informarle a la población también que para el próximo año ya lo estamos trabajando a través de un convenio de cooperación internacional con el gobierno de Canadá, iniciaremos las operaciones de la lotería electrónica, que es un nuevo producto que vamos a tener, cerrando así un ciclo, este primer ciclo de proceso de modernización, en donde contamos tanto con lotería tradicional, lotería instantánea Lotín, las apuestas deportivas, los juegos de casino en línea. Y para el próximo año, el segundo trimestre del año, estaremos lanzando la lotería electrónica. Durante el 2022, ¿cuánto logró la lotería obtener en cuanto a la venta de ¿cómo se llama? De los De productos los que tenemos. productos. Bueno, nuestro producto estrella hoy por hoy, en cuanto al nivel de facturación, cómo ha crecido, es la lotería instantánea. Los números durante los últimos 10 años. El promedio de venta fue de 2.5 millones de dólares anuales y hoy, este año, 2022, vamos a cerrar las ventas de Lotín con 8.3 millones de dólares. Es un crecimiento exponencial que hemos tenido gracias a las diferentes estrategias, la administración, la planificación que se ha llevado a cabo, que nos ha permitido poder mostrar o poner sobre la mesa estos números. De 2.5 millones promedio durante 10 años a 8.3 millones después de pandemia, son números que nos permiten mostrarle a la población el buen trabajo que se está llevando a cabo hoy por hoy en la Lotería Nacional de Beneficencia, cuando lo que buscamos es incrementar nuestra facturación para también, por consecuencia natural, incrementar el tema de la beneficencia en favor de la población. Y para el 2023, ¿a qué sectores pretenden ustedes llegar? ¿A aquellos jóvenes que ustedes decían en la entrevista que no mucho compran el billete? ¿O la Sí, mayoría tiene? lo que sucede es que el año, los productos con los que contamos son muy tradicionales, que van para un segmento que va de generación en generación, se va heredando esa cultura, pero que no nos permite llegar a ciertos segmentos. Aquellos jóvenes de 18 a 30 años no nos permite llegar estos productos. Yo utilizo una analogía, estamos vendiendo televisores a blanco y negro en la era del Smart TV. A los jóvenes no les interesa tener televisores a blanco y negro. ¿Cómo llegamos a ellos? Bueno, a través de los nuevos productos, las apuestas deportivas, los juegos de casino en línea, que los pueden jugar fácilmente a través de su celular o el próximo año también con este nuevo producto que es la lotería instantánea, que permite en cuestión de horas conocer, saber si ha ganado o no, que a diferencia del producto tradicional o Lotra, hay que esperar varios días para poder tener, saber el resultado de dicho sorteo. ¿Qué otras proyecciones hay, presidente, para el próximo año? No, sin duda alguna es este aumento de facturación nos está permitiendo también aumentar el presupuesto para beneficencia, en donde con mucho orgullo y con mucha alegría puedo decir que los primeros beneficiados para el próximo año van a ser los agentes billeteros. Por primera vez en la historia de la lotería, los primeros beneficiados van a ser los billeteros, en donde todos aquellos billeteros inscritos o registrados de 60 años para arriba van a estar recibiendo durante el año paquetes alimentarios, brigadas médicas, brigadas oftalmológicas, en donde aquellos que necesiten anteojos se les va a dar gratuitamente, y ellos están muy contentos, muy alegres por esta noticia que les hemos dado, porque nunca en 152 años de historia de la lotería se había apoyado de esa manera a los agentes billeteros. Y esto va para todos los billeteros. A las brigadas médicas y las brigadas oftalmológicas van para todos los billeteros, y los paquetes alimentarios van para aquellos agentes de 60 años para arriba, que es más del 50% de los agentes billeteros que tenemos actualmente. Javier, las medidas implementadas por el gobierno acerca de la seguridad, ¿cómo ha beneficiado a los vendedores de la Sin duda alguna, los temas, las estrategias que ha implementado el gobierno, tal como el tema de la seguridad, ha afectado positivamente a los diferentes rubros comerciales. La lotería no es la excepción, y en nuestro caso, pues ha permitido que los agentes billeteros puedan llegar a lugares que antes no podían porque eran
territorios controlados por las pandillas. Ahora sí pueden llegar y no tienen que estar pagando renta para poder entrar a una colonia y poder vender nuestros productos lotéricos.